justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes la grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practiquen, para que vivan feliz según ellas, y también para que mueran felices en su defensa si fuera necesario. El movimiento revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. La aviación naval y la infantería de Marina se apoderaron de los aeródromos de Morón y Ezeiza a las 10 de la mañana. Perón, desde su segura guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso en la Plaza de Mayo, sabiendo de antemano que iba a bombardearse la Casa de Gobierno y no se rendía. Como posteriormente declaró cínicamente que no había tenido tiempo de avisar al pueblo para que no se concentrara, que no había tenido tiempo de avisar al pueblo para que no se concentrara. Muchos que quieren desviarnos en una o en otra dirección. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Las notas sobre actualización política y doctrinaria son las indicaciones básicas que el general Perón realizó a diversos encuadramientos del movimiento, a los efectos de profundizar la revolución justicialista hacia la toma del poder. Estos mensajes que escucharemos a continuación han sido realizados con la finalidad de ayudar a la formación política de cuadros y militantes. Por lo tanto, cada proyección no es otra cosa que parte de una sesión de estudios, de discusión y de trabajo, es decir, de actualización política y doctrinaria. Para facilitar la total comprensión de los temas expuestos, la proyección puede interrumpirse, volverse atrás o repetirse cuando los compañeros lo estimen necesario. Importa sobre todo relacionar los temas con las circunstancias presentes y estimular la participación de todos los compañeros. Cada uno tiene ideas y experiencias que aportar. La actualización política y doctrinaria, como bien lo ha indicado nuestro conductor, es una tarea que nos obliga a todos. Thank you.
El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene una doctrina política, económica y social. El justicialismo. Y es difícil de explicar, ¿no? Hay libros y páginas escritas tratando de explicar qué es el peronismo. Es muy difícil explicar. Es un sentimiento, es una ideología, es una doctrina, es una forma de vivir, es una forma de gobernar. El peronismo es el movimiento que construye en la Argentina, 15 años que antes que Europa, el estado de bienestar. Para mí el peronismo es, primero es la cultura del trabajo. Y después, a través de del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio que hace uno trabajando, progresar. El peronismo es un marco de se puede hacer. No es una ideología, digamos, que está escrita en un papel. El peronismo lo llevamos acá nosotros. Es la felicidad de poder pensar para nuestros hijos que van a vivir un mundo mejor que el que vivimos nosotros. El peronismo es un sentimiento basado en la doctrina de la Iglesia. Sobre el peronismo hay muchas definiciones, pero yo creo que la más clara es la que está en una de las 20 verdades del justicialismo, ¿no? Una filosofía de vida sencilla, popular, humanista, cristiana. Es el primer y gran movimiento populista en el poder. El peronismo para mí es un núcleo duro de ideas y de intereses que en definitiva se ha corporizado una de las grandes corrientes de pensamiento que en la Argentina hubo desde el propio 1810. ¿No? Una filosofía, una ideología que representa e interpreta el proyecto nacional que tiene nuestro país, no desde el 46, sino desde mucho antes del 46. Yo pienso que el peronismo fue el territorio cultural donde se expresó la resistencia antioligárquica, antisistema colonial de los argentinos. Expresa una posición frente al debate político en la Argentina, donde claramente hay un parteaguas entre quienes defienden los intereses nacionales y populares, quienes expresan y pretenden permanentemente representar a los más vulnerables, a los más débiles, a la clase trabajadora en su momento cuando era la centralidad. Clara defensa de los intereses nacionales, sin lugar a duda. Cuando el peronismo se aparta de eso, que es muy grande, no estoy siendo muy riguroso ni muy restrictivo, cuando el peronismo se aparta de eso, se aparta de su esencia. Peronismo es una ideología de poder. Es la ideología del poder, por supuesto con una enorme y visceral inclinación por la justicia social, pero fue creado desde el poder, es una creación desde el poder, y es la ideología del poder, pero con un precepto básico fundamental, que es el poder el que dicta las pautas de la ideología. Algunos enojados dicen, ustedes lo que quieren es estar siempre en el poder, y vos no. ¿Cómo es este tema? Ellos pueden estar siempre en el poder y nosotros un rato. Mientras la gente nos vote y nos acompañe, no hay nada que discutir, queremos seguir siendo poder. El justicialismo quiere el poder para que haya justicia social, para que haya soberanía política, para que haya independencia económica, para que haya mucha democracia, para que haya integración latinoamericana, suramericana. Lo queremos para eso. El peronismo es un socialismo que tiene un basamento profundamente nacional y popular y que entiende que la soberanía nacional es paralela o es simultánea con la soberanía popular. Y yo creo que el peronismo es la expresión política e ideológica de
de la clase trabajadora y del pueblo argentino en su conjunto. La clase trabajadora como columna vertebral. Yo creo en un peronismo que no es una frase hecha, un peronismo revolucionario, que si no está al servicio del cambio social, de la igualdad, realmente se termina perdiendo en cuestiones que son antagónicas con los intereses populares, ¿no? El peronismo es una cosa mucho más amplia. Es multiclasista, es amplio, está conformado por hombres y mujeres de distintas clases sociales, de distintas proveniencias políticas, de distintas ideologías. Es el movimiento, yo creo que el movimiento revolucionario más importante de América Latina. ¿Por qué revolucionario? Porque le dio poder a los pobres y a los humildes. Me parece que el peronismo dice o plantea que el patrón está obligado a convertir al obrero en parte integral de la sociedad. Ahora, tiene patrón y tiene obrero. Si vos lo tomás históricamente, después viene todo un debate, pero yo creo que hay mucha cercanía con lo que fue la socialdemocracia, con lo que fue aquello que era el reformismo. El peronismo fue reformista, nunca fue revolucionario. Toma de todos lados, pero inventa algo nuevo, como un alquimista de la política. E inventa una formulación que se definió muchas veces como tercera posición y que en realidad cuando uno lo ve es hoy la posición en un mundo donde la dialéctica central ya no es entre comunismo y capitalismo, sino que la dialéctica central es si las sociedades van a ser manejadas por el capitalismo o si va a ser la sociedad la que maneje el capitalismo y lo ponga al servicio del hombre. Me parece que es muy simple nuestra doctrina. Es muy simple, es básicamente cristiana. Es ocuparse del otro. Este frente nacional y popular tan amplio que expresa una ideología como el peronismo tiene su anclaje en las expresiones de la cultura popular. Las culturas populares realmente son amplias y tienen sus manifestaciones. Pero todas después convergen, aún con sus contradicciones, en la oportunidad del vértice que nos da el movimiento nacional y popular, que es el peronismo. En la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y amor. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social, que da a cada persona su derecho en función social. Yo entiendo que la justicia social del peronismo es la inclusión plena y la calidad de vida plena del hombre en la sociedad. Como decía Jáuregui, igualá y largamos, ¿viste? Partamos todos del mismo nivel, de la misma base, eso es la justicia. Yo creo que la justicia social es la posibilidad de tener igualdad de oportunidades, primero que nada. Bueno, es hacer que todos tengan lo que necesitan para ser felices, para desarrollar dignamente la vida de ellos y la de su familia y la de su posteridad, y hacerlo en comunidad, ¿no? Y bueno, la justicia social en términos modernos son los derechos humanos en su expresión más completa, ¿no?
también es tener igualdad de derechos respecto al género, por ejemplo. Para mí, ser socialmente justos es que no haya una mujer más muerta ni un pibe más muerto. La justicia social es reconocer al hombre de trabajo el esfuerzo que hace. Es de alguna manera, es un reconocimiento al esfuerzo que hace, con un buen salario, con un salario digno, con condiciones de trabajo dignas. La justicia social es un concepto que lo entiendo como el concepto que se opone o que es la contracara de la justicia entendida en términos individuales o en términos liberales. La justicia social tiene un eje central, que es la redistribución de la riqueza, una sociedad más equitativa, ese es el eje. La justicia social, de lo que uno y la mirada que tiene, es la igualdad de oportunidades. Es que todos los chicos pueden ir a una escuela pública o una de gestión privada, pero que tienen que tener la misma igualdad y la misma importancia al momento de que se van a involucrar en otra etapa de su vida. En el que el hospital público, aquel que tiene una prepaga o una obra social, pueda atenderse y tener salud. Eso significa justicia, justicia social. La expresión igualdad de oportunidades no es correcta. Es equivalente a equidad. La palabra equidad, igualdad de oportunidades, no son correctas, no son peronistas. Peronista es justicia social. Equidad es darle a cada uno lo que merece. Justicia social es darle a cada uno lo que necesita. Siempre el peronismo, hasta llegar a la justicia social, tuvo otro brazo, digamos, que tiene que ver con la ayuda social. Muchos no interpretaron eso por ahí, allá en el 45, 46, cuando el peronismo empieza a asomarse al gobierno, cuando el brazo de la ayuda social era más grande que el de la justicia social. Pero tenía que ir tendiendo a que sí podamos tener plena justicia social. Mientras existen pobres, existen explotados, lo que se busca es eso, es la justicia social, es un equilibrio, un armónico, de una sociedad que trabaja permanentemente por un objetivo en común, que es el hombre. No se trata solamente de la proclamación de la justicia social. Todos hablan a veces, sí, porque las leyes de los socialistas, ok, ¿cómo haces para poner en práctica esas leyes? Digo, es muy interesante postular un montón de cosas si no vas a tener ninguna opción de poder. Hace unos años, no demasiados, apareció algún postulado teórico en el cual se decía que uno podía ser un militante trotskista, por ejemplo, un militante popular o un militante de izquierdas, sin tener aspiraciones de poder. Digo, entre el llanto, la risa y los cortes de mangas, digo, no se me ocurre otra mirada sobre eso. Cuando hay digamos, una fuerte vocación de justicia social, a lo que hay que aspirar es al poder para poder ejercerla. La soberanía política, digamos, tiene que ver centralmente con que sea la democracia y los que son sus actores los que lleven adelante las políticas y no sean tomadas esas mismas decisiones en otros despachos, que pueden ser internos o externos. Bueno, lo que hace el populismo, es decir, no aceptar ser esclavos del imperio, de cualquier imperio. No hay posibilidad de soberanía política si no hay un pueblo con conciencia política, con conciencia de derechos y que acompañe la realización de un modelo de país. Nosotros, ¿qué soberanía política podemos tener, sí, si no tenemos fuerzas armadas? Los barcos se hunden amarrados a los muelles. No tenemos aviación, no tenemos ejército. Bueno, yo digo, nosotros deberíamos tener el ejército dotado del mejor personal y la mejor tecnología. Si vos me preguntás, ¿es para ir a una guerra? No, es para cuidar nuestra soberanía, para que nos respeten. Y la soberanía política es cuando el gobierno hace lo que el pueblo necesita y que no responda a los grandes intereses del capitalismo, de los sectores agroexportadores y del imperialismo de turno, ¿no? Perón plantea la soberanía política como un límite al imperialismo, si se quiere, y la posibilidad de construir que nuestras oligarquías no interfieran más en las definiciones políticas de las mayorías populares. Nosotros tenemos dentro de nuestra constitución los principios fundamentales para tener esa soberanía política, ¿no? Es decir, el principio republicano, nosotros tenemos un régimen republicano de gobierno,
con división e independencia de los poderes. Estos principios a veces son violados, a veces no se cumplen. Y en la medida que no se cumplan con esos principios de división, equilibrio y armonía de poderes, cuando un poder avanza sobre el otro, se hace más fuerte, se debilita el Estado y, por cierto, se pierde soberanía política. La soberanía política se puede explicar desde un formato constitucional de los derechos del ciudadano, pero no basta. Que no baste no quiere decir que no sea muy importante que exista un formato republicano. Pero si creemos que basta con el formato republicano en un medio en el que hay una fuerte injusticia social, una gran diferencia entre incluidos y excluidos y una segunda gran diferencia entre trabajadores y ricos, rentistas, si creemos que basta con ejercer la ciudadanía tal cual lo dice la Constitución y la República, los tres poderes y todo lo demás, eso no es soberanía, no basta. El signo de la soberanía política es la participación. Y la participación me parece que es uno de los pilares de la democracia, porque la democracia obviamente es participación, es la posibilidad de que el ciudadano elija libremente. Hoy difícilmente uno puede concebir la soberanía política en vista de los espacios nacionales, los viejos espacios nacionales, si no tiene que verla los espacios regionales, ¿no? En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. La independencia económica es la que permite que haya una soberanía política en el plano internacional. La independencia económica no es aislacionismo, como nos quieren hacer creer algunos cuando nos atacan de determinadas cosas. Es precisamente tener los recursos para financiar las políticas de Estado que cumplen la justicia social. Si yo quiero una política de justicia social y tengo el poder del Estado, pero no tengo la nafta para hacer funcionar el auto, me voy a quedar una vez más en la estética o en la contemplación del problema. Pero cuando definía al hombre que debe producir por lo menos lo que consume, también nos da una idea de lo que era la independencia económica, ¿no? Lo hablaba desde el hombre, pero para tomarlo después como país. La independencia económica, la soberanía política, la justicia social, hay que medirla en el vulnerable, hay que medirla en el que menos tiene, no solo desde la institucionalidad del Estado. Independencia económica es que el país, bueno, por supuesto, produzca de acuerdo a lo que le ha dado la naturaleza, ¿no? Produzca, trate de hacer un trabajo eficiente, con sacando los recursos naturales el mayor provecho. La independencia económica significa la posibilidad de generar industria nacional con burguesía nacional. Eso de vivir con lo nuestro, eso que nos permite a nosotros no solamente poder tomar decisiones con más independencia, sino además contribuye la independencia económica, fortalecer el mercado interno a que vivamos cada vez mejor. Forman parte de un círculo virtuoso con la justicia social y la soberanía política. Tiene también que ver con la soberanía política, en el sentido de que la economía no entendida como una ciencia libre o meramente técnica, sino entendida como una ciencia social y que está bajo el mando de la política, que las definiciones que se toman en términos económicos son ideológicas y son políticas. Independencia económica es
no depender de los centros internacionales, generar riqueza suficiente como para desarrollarse en la acumulación de capital. Bueno, yo sueño con que algún día la alianza entre la burguesía nacional, el Estado y la clase trabajadora pueda permitir que seamos independientes económicamente, porque es una de las banderas fundamentales del justicialismo. En la Argentina operan multinacionales que facturan dos veces el Producto Bruto Interno. ¿Qué independencia económica podés plantearte frente a ello? Lo que sí podés plantear es una buena relación. Y para plantear una buena relación, tenés que plantear una buena relación, no solamente desde el punto de vista económico, sino que se manifieste desde el punto de vista político. Por eso creo yo que no hay posibilidad, primero, sin una América Latina unida que tenga un peso determinante en el planeta en cuanto a mercado, fundamentalmente, y densidad social. No hay posibilidad de eso, pero tampoco la hay sin la posibilidad de una conciliación y un acuerdo con aquellos con los que se pueda acordar a nivel global. Independencia económica y continental, es nuestra relación, es el Mercosur, es la Alianza del Pacífico. Es decir, esto que Perón planteaba, las naciones van al continentalismo, es textual, tal cual. Por eso es tan importante agregarle una bandera más a bandera, que es la integración latinoamericana. Esto quedó claro, que no se puede hacer solo, hay que hacerlo desde la integración latinoamericana, digamos, ¿no? Para tener fuerza contra ese capital supranacional que hoy da vuelta y que es mucho más fuerte que las naciones. Y la tenés que hacer sin, no con Venezuela y con Ecuador, la tenés que hacer con todos. Y no tiene que haber celos, ni envidia, ni miedo que alguien protagonice más que vos. Hay que unir a los pueblos. Para unir a los pueblos hay que dejar todo eso de lado y hacer como decía San Martín, seamos libres y lo demás no importa nada. En este caso era unámonos y lo demás no importa nada. Los modelos de integración y el modelo económico son dos cosas que pueden servir para integrar o liberar o para generar mayor catástrofe para los pueblos. Es algo que hay que tener muchísimo cuidado de cara al futuro, ¿no? A ver, le debe ir bien a Brasil y Argentina, pero también le tiene que ir bien a Paraguay y Uruguay. Si no, estamos haciendo las integraciones injustas o asimétricas, terminan no sirviéndole a nadie, ¿no? Vos podés hacer justicia social y podés tener una independencia económica, pero no podés llegar a esa independencia económica total si no tenés una soberanía política. Y creo que Perón y el peronismo lo entendieron de entrada. Y eso fue lo que le permitió realmente que esas tres banderas famosas avanzaran y se relacionaran mutuamente y de la misma manera. Es decir, es imposible pensar una de esas banderas si no tenemos en cuenta las otras dos. Y que eso sí no se modifica en términos conceptuales. Lo que se modifica es qué significa en cada momento y qué hay que hacer en cada momento para eso. Pero ni la justicia social, ni la soberanía política, ni la independencia económica son principios o valores o conceptos que una nación debe abandonar. Al contrario, si la abandona, debilita su estatus de nación. De las tres banderas del movimiento son banderas de tipo, son banderas estratégicas. Esas no van a cambiar. Independencia económica, soberanía política y justicia social. ¿Quién puede renunciar a ellas? En mi caso personal, pero no es una definición de lealtad esto. En mi caso personal es la lealtad a una conducción, es saber que cuando alguien llega a ocupar un lugar de liderazgo, uno debe trabajar y aceptar y militar por ese liderazgo. Ser un líder del Movimiento Nacional y Popular es muy difícil. La lealtad a una persona se dio con Perón porque Perón expresaba esas ideas en sí mismo. Era el que las había desarrollado. Pero muerto Perón, la lealtad está expresada, porque una lealtad a una persona es como
es una obediencia, es una actitud sin valor. ¿La lealtad es el valor más supremo que tenemos los militantes populares? ¿La lealtad a la causa, la lealtad a las ideas, la lealtad a la soberanía política, a la independencia económica y fundamentalmente a la justicia social? El compañero o compañera que personaliza en su política estas tres banderas es la persona a la cual tenemos que ser leal, no tengo ninguna duda. Cuando vos tenés democracia interna, la lealtad es un valor inigualable. La lealtad es de ida y vuelta. El conductor traslada sus políticas que benefician al pueblo y el pueblo es leal con ese conductor. No es una lealtad boba que baja con una verticalidad irrefutable, sino que es una lealtad de ida y vuelta. Yo soy leal a mis convicciones, debemos ser leales a mis convicciones, a nuestros principios, a nuestros amigos. En cuanto a lo partidario, esa lealtad no puede ser confundida con hacer cualquier cosa, ni con la obediencia debida. El peronismo padeció un mal, que es el mal de la obsecuencia, que es un mal del poder. No lo padeció el peronismo, lo padecen todos los poderes, y sobre todo lo padecen las revoluciones cristalizadas. Los leales son una cosa, ahora están luego los obsecuentes. Los obsecuentes son aquellos que reducen todo espíritu crítico, lo aniquilan para sí y para el resto. La lealtad no es subordinación, la libertad, la lealtad. La lealtad se basa en el respeto y en la consecuencia, tampoco es obsecuencia, es consecuencia con el líder y con la doctrina del líder, ¿no? Con los valores, con los principios, con el ideario del partido y del conductor. La lealtad es la lealtad a los ideales del justicialismo, en todo caso, y a la idea de conquistar la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, digamos. La lealtad tiene que ser a las mayorías populares. No puede ser la lealtad a las instituciones que se construyeron. Y debe ser por convicción. Uno debe estar convencido de que el líder o quien lo lidera tiene las atribuciones para liderarlo, que tiene las mismas convicciones que uno. Y cuando es la idea del partido, la idea del frente. Esa idea tiene que ser parte de una convicción. La lealtad es coherencia, es mantener los principios y no cambiarlos. Desgraciadamente, en algunos casos, cuando los gobiernos imponen cosas, algunos, no sé, por debilidad o por falta de convicciones o por lo que sea, abandonan esa lealtad que tiene que tener a Perón. La lealtad es a Perón y a Perón. La lealtad es a Perón y a Eva Perón. No existen las lealtades individuales. Las lealtades son siempre a proyectos, a ideas, a destinos. Nosotros éramos leales a Perón, porque Perón era el revolucionario, era el que nos iba a conducir hacia la emancipación social. Éramos leales al proyecto de Perón. Cuando Perón empezó a tener algunas diferencias con ese proyecto, nosotros empezamos a tener también diferencias con Perón. Hoy la lealtad es una cuestión personal. Yo de pronto, más que lealtad, supliría el concepto de lealtad con coherencia. Con coherencia, con lo que se pensó. Coherencia incluso hasta en la facilidad para equivocarse. Equivocarse también de frente. Pero lealtad ya como concepto me parece que está lleno de y esto es una cuestión que tiene que ver con lo personal, es una cuestión hasta interna. El caso del peronismo es, la historia del peronismo es una historia de la lealtad popular, ¿no? Entonces no es la lealtad de alguien simplemente a su jefe, ¿no? Es decir, es la lealtad de un pueblo con aquellos que lucharon mucho por ese pueblo. La lealtad
me resulta difícil. Yo podría dar una definición de lealtad, pero es tan relativa y depende tanto de cada coyuntura. Creo que hay gente que es naturalmente leal y otra que no lo es. Pero la construcción política hay que hacerla con todos. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Y entonces defiende un solo interés, el del pueblo. Y cuando hablamos de pueblo, hablamos de sujeto colectivo, ¿no? Cuando hablamos de pueblo, hablamos de comunidad. Pueblo es una identidad colectiva. Pueblo significa una suscripción de clase. Pueblo es el contenido de todas las clases sociales. Cuando uno piensa nada más que esto, si hacemos una historia clasista, creo que ahí nos equivocamos. Nos proponemos como movimiento que incluya a la totalidad y hasta el último de los connacionales en un proyecto. Pero entendiendo que hay un sector, que creemos por definición mayoritario, que expresa el pueblo en términos de motor del desarrollo de un país. Hay una clase, sola clase de hombres, los que trabajan, lo cual, si no es una verdad sociológica, es una voluntad política. Y en tanto voluntad política, es una definición de pueblo. El pueblo es aquel sector que pone en marcha, que mueve, que trabaja, que produce, que genera la riqueza nacional. El pueblo es... La base fundamental de una sociedad son los trabajadores. Pero no solamente el hombre que trabaja con el esfuerzo físico, ¿eh? El intelectual, el profesional, el comerciante, el empresario, somos todos trabajadores. Son los laburantes, son los pequeños y medianos productores, son los desocupados. El académico, el profesional, el científico, el técnico, el sacerdote, el militar. Todos formamos parte del pueblo argentino. Y Perón nos dio una lección cuando retornó al país. En sus últimos mensajes nos dejó como herencia la unidad de los argentinos. Entonces tenemos que pensar en el pueblo como una cuestión inseparable de la unidad del pueblo argentino. Para nosotros, pueblo expresa las grandes mayorías más que alguna sectorización o fragmentación de clase o de análisis sociológico, ¿no? Expresa, el peronismo se plantea como la representación de las mayorías populares, valga la redundancia, y eso lo hace en términos políticos, económicos y sociales, y eso es lo que considera el pueblo. No, porque la idea de pueblo como totalidad, me parece que no. En realidad yo no comparto la idea de pueblo como totalidad. Cuando uno habla de pueblo, habla de esa voluntad en la cual es necesario conciliar las mayorías con las minorías. Quiero decir que cuando uno dice la gente, está diciendo hay una parte del pueblo que es distinta de la otra. Cuando uno habla de pueblo, habla de esa voluntad masiva en la que caben todos. Digo para una perspectiva peronista, hay otras miradas de entender esto. Si el pueblo no somos todos, creo que, y estoy hablando incluso de los adversarios, ¿no? Creo que cuando, en este momento, cuando hablamos de pueblo, hablamos de 40 y pico millones de personas. Cuando se habla de la gente, desde algunas otras miradas movimentistas, sobran 10 millones de habitantes. Durante muchos años nos han dicho el mercado que la palabra no era pueblo, sino gente, o la ciudadanía, digamos, ¿no? Que son conceptos por ahí que se confunden muchas veces o muy parecidos. El pueblo tiene que ver con una identidad. Nosotros somos pueblo porque tenemos una identidad cultural, una identidad
de una mirada de país. Hablamos del pueblo, hablamos de la gente, hablamos de la población en general, que la componen hoy muy desigualmente, gente que no tiene, que tiene poco, que tiene mucho, ese es el pueblo. No hay que hacer diferencia, cuando uno habla de pueblo, entre las distintas potencialidades económicas que tiene la gente. Todos son parte del pueblo. El pueblo es la organización de la multitud. Darle una organización y una conciencia. Somos pueblo cuando hay sentimientos compartidos, emotivos. Ahí se ve. Seguimos siendo pueblo, pero no se ve, como te dije en otros momentos. Lo que importa es tener en la cabeza que existe eso y que hay que encontrarlo, que existe esa génesis y que hay que generar oportunidades para que no salen de leer la historia solamente o de modelar al pueblo en la cabeza de uno, sino de aceptar cómo es. De aceptar cómo es la argentinidad. Aceptarlo, no tratar de imponerle algo. Si en algún momento dado se va más a la derecha, es el pueblo también. Si se va más a la izquierda, es el pueblo también. La historia argentina tiene que romper esa idea de péndulo, digamos, ¿no? De que va un poco a la derecha, un poco a la izquierda, un poco, ¿no? Digamos, va para el lado del pueblo, va para el lado de la oligarquía. Hay que romper la idea de péndulo. Hay que estabilizar el país en una dirección. Y para eso necesitamos construir más poder. Para eso necesitamos que el movimiento nacional sea más robusto, digamos, ¿no? Que tenga más poder, más organización popular, que se estabilice en el tiempo, digamos, ¿no? El pueblo es un ente único, organizado, consciente, con claridad de objetivos y de sentido, constituido por individuos. Al revés de la otra idea, un grupo de individuos con intereses individuales que se juntan para construir la gente. Pueblo es aquello que denominamos de una población que tiene relaciones de amistad y comprensión dentro de sí misma y con los demás. Es decir, una comunidad en tanto tal, una comunidad en tanto otras comunidades, que son otros pueblos o partes del mismo pueblo de otra, que tienen otra forma de pensarlo. Es decir, si hay odio no hay comunidad, ni tampoco pueblo. Todos somos pueblo, o deberíamos sentirnos pueblo. Me parece que hay un sector de la sociedad que a lo mejor no se quiere identificar con el pueblo, pero es el pueblo. Ningún peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. El término oligarquía viene desde la época de los griegos, ¿no? El gobierno de unos pocos. Yo creo que esto quedó atrás hace mucho tiempo, ¿no? ¿Oligarquía? ¿El gobierno de unos pocos? ¿Por qué va a ser hablar del pasado? Es completamente actual, ¿no? Si bien quizás la oligarquía es un término más de otros tiempos, sigue habiendo oligarquía, es los que quieren todo, unos pocos. Sí, hay, siempre las hay, lo que pasa es que no tienen el poder que antes tenían. Y esa oligarquía ha sido reemplazada por poderes hegemónicos, por poderes empresarios muy fuertes, que también son parte de la oligarquía. Hay una oligarquía económica y después hay una oligarquía cultural de sectores que, aún atentando contra sus propios intereses, levantan esa bandera. Creo que hay oligarcas que piensan que tienen la única verdad y que pueden estar vistiéndose de peronistas.
Creo que hay oligarcas en sectores empresariales y en el sistema financiero. Digo, hay parte del mercado que es oligarca, porque tiene esta cuestión de consideración con su pueblo. La oligarquía la defino hoy en día igual que antes, digamos, son los sectores concentrados o poderosos de la Argentina que han construido sus intereses económicos, primero explotando al pueblo y a las mayorías populares y después en función de los intereses de una economía extranjera. No, eso es el pasado. Me parece que hoy el poder cada vez más va a ir pasando por los medios de comunicación y por todas las formas de comunicación, ¿no? Por las redes sociales, por todo lo virtual. Ahí va a estar el enorme poder. Me parece que desapareció el liderazgo vertical, después el liderazgo de las oligarquías y cada vez se va haciendo más masivo el poder. La oligarquía son hoy los grandes grupos económicos, son los mismos. Si vas a buscar los apellidos y las familias que los constituyen, son los mismos, que siempre se han ido acomodando y han hecho crecer sus fortunas en función de sus intereses propios y son los mismos de aquella famosa oligarquía vacuna de la que hablábamos en los 70. ¿Pero qué pasaba? En esos años la familia tenían 10, 12 hijos y después se moría el padre y la madre y se dividía entre ellos. Entonces, hoy se terminó, hoy no hay oligarcas. Hoy la oligarquía, que podían decir vacuna, la sociedad, son todos productores. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la oligarquía sigue existiendo. Repito, tómense el trabajo de leer un discurso cuando se inaugura la sociedad rural y compárenlo con un discurso que se hubiera hecho en la época del gobierno peronista. Pueden cambiar los personajes, antes se hablaría de Perón, ahora se habla de otro personaje, lo que fuera. Pero las ideas y los intereses que ellos defienden son exactamente los mismos. Ya no suena como sonaba en aquel momento, como un enemigo. Ya, primero porque prácticamente se ha diluido. Debe quedar muy poca oligarquía. Y además no tiene el poder o la incidencia que tenían antes en los gobiernos. La sociedad rural ya no es la sociedad rural de hace 60 o 70 años. Hoy con ellos podemos discutir, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero podemos sentarnos a charlar las cosas que necesita la Argentina y para nosotros los más humildes. No hay que demasiadas palabras para explicar lo inexplicable. Los 6.000 titulares de dominio, persona física o jurídica, las 85 millones de hectáreas, las 500 firmas que primero facturan en la Argentina, más de 300 transnacionalizadas todavía. Ahí tenés la oligarquía. Hay intereses oligárquicos. No es la misma oligarquía del 45. La tenencia de la tierra hoy es distinta. Hoy los grandes terratenientes son empresas o empresas extranjeras. No son locales como estaban en el 45. Son socias menores de las multinacionales, la oligarquía. Son gerentes de multinacionales hoy, porque hoy todo ese capital agroexportador de la Argentina lo manejan las cerealeras. Me parece que la oligarquía era un sector de la sociedad que después de Menem es todo extranjero. ¿Quién es la oligarquía? La oligarquía es Telefónica. No es Anchorena. Y la que se lleva a Telefónica es una fortuna incalculable. Y la oligarquía es... Si no son argentinos que te explotan. ¿Qué significa esto de que ya no pesan tanto como antes? Yo creo que, por ejemplo, en el sector agropecuario ha habido fenómenos muy nuevos que hay que tener en cuenta. Pero eso no quiere decir que la concentración de la producción y de la riqueza sea menor. Y por otro lado, en los sectores industriales, también la concentración es cada vez mayor. Por supuesto que hay grupos económicos que son sanguinarios a la hora de defender sus intereses
y que por supuesto nosotros los rechazamos totalmente, pero yo desde la política no veo, digamos, que algún grupo político esté en contra de los intereses del pueblo. Creo que uno de los problemas que tuvo la política argentina es que no logró construir un partido que expresara ese pensamiento que existe, digamos, que obviamente que tiene muchísimo poder y que también tiene su apoyo electoral, lo expresa electoralmente como hay en otros países del mundo. En otros países del mundo hay sectores conservadores que ganan elecciones, se presentan. En la Argentina, al no haberse constituido nunca, tuvieron que recurrir a golpear los cuarteles o a cooptar a los políticos de los partidos populares. No está mal para la política que eso se exprese. Obviamente yo voy a trabajar para que eso nunca gane. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. Bueno, yo creo que no se puede abandonar en la búsqueda de unidad. La unidad es para todos. Y las políticas del peronismo es precisamente para todos. Los sectores más acomodados también han tenido beneficios. Lo que pasa es que no quieren todo para sí, no quieren repartir nada. Sí, no hay unidad nacional sin lucha, porque en realidad la unidad nacional es sin la oligarquía, digamos. No, sería unidad no nacional con la oligarquía, digamos, si son los intereses extranjeros en la Argentina. Y como ellos tienen los personeros que tienen el poder y que construyeron el Estado y la economía argentina a su gusto y placer, digamos, no hay unidad nacional sin lucha, sin duda, digamos, ¿no? Puede haber pacto social con algún sector vinculado a la oligarquía, no con la oligarquía. La etapa, digamos, el peronismo, la etapa del peronismo es la comunidad organizada. Y si uno pretende, intenta o quiere una comunidad organizada, está de acuerdo con una comunidad organizada como lo prevé el peronismo, tenemos que tener un camino de la conciliación. Si no, ¿cómo lo logramos? Peleándonos, es bastante difícil hacerlo. Pero es que el enfrentamiento, como lo digo, es natural, las pujas entre los que quieren todo para ellos y los que queremos todo para todos. Es así. Ellos tienen todo en su poder, tienen todo en sus manos. Están por encima en materia de dominio de recursos, herramientas, poderes, dinero, todo lo demás. La única manera de sobreponerse a eso es tener un pensamiento y una manera agresiva de actuar. No hay otra manera. No hay, digo, por negociación no van a conceder, no nos van a dar nada. Por conciliación no vamos a conciliar, porque los intereses son antagónicos, ya lo dijimos antes. Estoy de acuerdo con que hay luchas de clases, pero también busco como proyecto político, que es el peronismo, la conciliación, la tratar de que haya una mayor justicia en lo que tiene que ver con la distribución del ingreso en la Argentina. Y eso uno, lamentablemente o no lamentablemente, atenta contra una de las clases que es la que más tiene. Gobierno que está sostenido nada más que por los sectores más desfavorecidos no es un buen gobierno peronista. Un peronista tiene una visión de las clases con mucha más capacidad de conciliación, de convivencia y negociación. Esto no es lucha de clases. Esto es conciliación, cierta armonía de las clases. Yo creo que la idea de una sociedad basada en la conciliación de clases, me parece que lo de Perón era más matizado, ¿no? Pero si fuera así sería una solución un poco conservadora, porque la sociedad avanza a través de la lucha de clases, en realidad. Entonces, yo creo que hay que tenerle menos miedo a los conflictos, pero al mismo tiempo reconocer que la sociedad no avanza solamente con el conflicto, avanza con el conflicto y con el consenso, con el conflicto y con el consenso. Pero que la parte dinámica ahí es el conflicto. La Argentina no puede seguir en los enfrentamientos.
para mí. Argentina está madura para conciliar los intereses, para armonizar los intereses. Lo que falta es diálogo. Es diálogo. Creo que muchísimos de los problemas argentinos, si hubiera un diálogo entre los argentinos, se solucionaría. Solamente si nosotros pensamos lo que Perón predicó y que todavía no ha sido escuchado cuando hablaba del modelo argentino, decía que si convocábamos a todos los líderes de la oposición y le preguntábamos qué había que hacer, nos íbamos a dar cuenta que en el 80% de las cosas estábamos de acuerdo, todos. ¿Y usted qué se cree hoy que preguntamos? En lo sustancial vamos a estar de acuerdo. No hay dos proyectos de país que no son irreconciliables. Son dos proyectos de país diferentes. No tienen nada que ver uno con el otro. Uno quiere destruir la industria nacional, el otro quiere tener industria nacional. Uno quiere ser un país agroexportador, el otro quiere tener un país con todos los trabajadores ocupados. Son dos caminos diferentes. Lo que sí se construye en la unidad nacional es cuando uno de los dos se transforma hegemónico en la sociedad, entonces están todos unidos. Yo creo que nunca vamos a conseguir una unidad de pensamiento. Esto es propio de los regímenes totalitarios. Lo que cuando hablamos de conciliación, en fin, hablamos sobre ciertos objetivos comunes que propone el pueblo, que proponen los partidos. Pero claro que se puede lograr la unidad. Nosotros decimos que tiene que haber 8 o 10 políticas básicas, las famosas políticas de Estado que hablan todos, de acuerdo. Y donde la diferencia esté, digamos, electoralmente, esté en la confiabilidad que el electorado tenga con el que quién puede cumplir más esos puntos que son de acuerdo nacional. ¿Dónde queda el gran consenso nacional si hay sectores con los que yo no comparto la organización del país? No comparto qué Argentina quiero construir. Bueno, está bien, puedo coincidir en que, no sé, sí, que el Tata Martino tiene que ser el director técnico de la selección, ponele. Ahora, los temas de fondo del país, y seguramente vamos a tener miradas diferentes. A ver, yo creo que, como dice una de las verdades, no me acuerdo cuál, el peronismo no es lucha, el peronismo anhela la unidad nacional, porque la anhela en serio. Y creo que tenemos que poner todo para lograr esa unidad nacional, que obviamente los sectores minoritarios que tienen otros intereses no van a estar, pero no va a dejar de ser unidad nacional. No por eso va a dejar de ser unidad nacional. La política no es para nosotros un fin, sino solo un medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. No haber tenido una mayor coherencia, que la podríamos haber tenido, sin cambiar demasiado la historia de los argentinos. No mucho más. Me hubiera gustado gestos más generosos hacia el afuera, ¿no? Cuando el peronismo se mete hacia adentro y se encapsula, atraviesa sus peores momentos. Hemos sido cosas demasiado diferentes. Demasiado diferentes porque hemos sido demasiado obedientes al que mandaba, el peronismo. El verticalismo nos ha hecho daño. El verticalismo, que era tan concebible con Perón,
No fue tan concebible después. Desperdiciamos momentos para generar la institucionalización definitiva de reformas estructurales que hicimos en la Argentina. Y a veces el hecho de agudizar las contradicciones nos impidieron institucionalizarlas como políticas de Estado. Haber sido proclive a las contradicciones secundarias que nos metieron desde afuera. Izquierda, derecha, yo qué sé, verticalista, antiverticalista. No hay error. No puede haber, puede haber trampa. Sí, puede haberla. De las personas o de algún grupo, pero del movimiento ni hablar. No. Me parece que la falta autocrítica, la preponderancia de la obsecuencia, del chupamedismo, los excesos autoritarios dentro de la estructura de poder han sido más que una fortaleza, una debilidad del peronismo. Muchos líderes importantes de la historia del movimiento peronista que traicionaron las banderas del peronismo. Esa es una de las principales, digamos, autocríticas. Haber dejado la militancia, que eso suceda, o no haberlo denunciado. Muchas veces no se dio cuenta el peronismo de los niveles de unidad que necesita para asumir la tarea de la etapa. Y bueno, que no hemos sabido conservar la unidad que nos recomendaba Perón. Hemos hecho muchas veces personalismo. No hemos logrado amalgamar una masa responda a los principios del peronismo. Muchas veces se ha desvirtuado el peronismo en la ejecución cuando ha sido gobierno. Creo que destruyendo el partido, que destruyendo el movimiento, que no, desvalorizando sus principios, se destruye el instrumento revolucionario que tiene el pueblo. No hemos podido armar un único partido nacional justicialista que nos contenga a todos y que democráticamente podamos decidir. Esa es la crítica que le hago. Que en nombre del peronismo se han hecho tales o cuales cosas que han terminado perjudicando al pueblo argentino. El peronismo no tiene nada que ver con el liberalismo. Ni yanqui ni marxista era una de las consignas de nuestra época. La verdad que cuando decimos yanqui, decimos liberalismo, el individualismo, esta cosa, este culto a los mercados y toda esta cosa, que no tenemos nada que ver. En nombre del peronismo se destruyó el sistema ferroviario, se entregó el petróleo, le traspasaron la educación y la salud a las provincias y arreglate como puedes, y ramal que para, ramal que cierra. Hubo etapas donde el peronismo abandonó su principio, la etapa de las privatizaciones, la etapa de la del cierre de las industrias, esa etapa no son etapas que el peronismo no fue, que la historia del peronismo demostró, todo lo contrario. Y esa es una crítica que le hemos hecho siempre. Lo que pasa es que el peronismo siempre se manejó, siempre tuvo un liderazgo, aunque por la naturaleza del peronismo, por la formación del peronismo. Y cuando teníamos en la década del 90, bueno, le aceptaban todo lo que decía el jefe en ese momento. Eso es una crítica muy fuerte que jamás se va a dejar de hacer. Es una etapa lamentable del peronismo, no del peronismo, de los hombres que en ese momento representaban al justicialismo. La más cercana y la que me tocó vivir, siendo muy, muy jovencito, fue el peronismo de los 90. Los años 90, sin duda. El haber suscripto o creído el rumbo al que nos querían supuestamente llevar con lo que nos hacían en la campaña y lo que desgraciadamente después hicieron, unirse a estos poderes fácticos, ministros de economías que eran management de transnacionales,
Eso, los años 90. Haber creído y haber votado, obviamente, por nuestros candidatos. Lo primero que me pregunto, ¿por qué dejamos el poder o los gobiernos, las veces que lo tuvimos, sin presentar pelea? Porque Perón decía, por un lado decía, yo me voy para no derramar sangre entre hermanos, y con sabiduría también decía, si estoy en lo cierto, algún día volveré, y si no estoy en lo cierto, o sea, lo mío no fue correcto, mejor no volver, ¿para qué volver? Pero, evidentemente, esos 18 años de lucha, donde, como yo te decía antes, se decía y se llevaba a la práctica la vida por Perón, dejó un tendal de gente sin nada y que dio todo por el peronismo. Entonces yo creo que el peronismo los tenía que haber defendido mejor. Porque evidentemente, esto obviamente es muy fácil con el diario del lunes invocar los resultados de los partidos los domingos, pero se fue para ahorrar sangre. ¿Y cuánta sangre se ahorró? Y en todo caso la sangre que se perdió fue la sangre de nuestro pueblo. Quizás del mismo Perón, si no se equivocó en el año 55, cuando no hizo más fuerza por impedir el golpe de Estado, creyendo que no iba a ser tan grave como después fue. La discusión de buena parte del peronismo en los 70, cuestionando al mismo Perón, no entendiendo los cambios de los tiempos. Si nosotros de alguna etapa histórica le hacemos la fotografía de esa etapa, y nos llenamos de responsabilidades solo nosotros, no estamos ajustándonos a la realidad. No hay 70 sin 55. Entonces, nosotros sufrimos un embate muy serio de parte del imperialismo. La ruptura institucional del 55 trajo consigo una ruptura cultural que llevaron adelante durante la década del 60, para que aquello que le dio surgimiento al peronismo ya no tenga base de sustentación. Y bueno, y si perdimos, perdimos, pero no perdimos por nosotros, perdimos por el otro. El otro fue mejor que nosotros en un momento determinado. Y nosotros perdimos. Esa creo que es la única autocrítica posible. Pensar en qué tu enemigo fue mejor y logró quebrarte. Yo creo que el mismo general Perón, en el final de su segundo mandato, empezó a entender algunos errores que se habían cometido respecto de la conformación del movimiento nacional y de incluso la administración de gobierno. Y la respuesta que recibió del otro lado fue brutal. Cuando se abren los micrófonos de las radios para la oposición pide el golpe, digamos que estas han sido las... Y desgraciadamente ha pasado esto muchas veces con esto. La sucesión del peronismo después de la muerte de Perón es uno de los momentos clave para entender qué cosas no deben pasar cuando no se tiene a mano un líder carismático, una conducción, ¿no? No se debe dejar que la sucesión pervierta aquellas cosas obtenidas y aquellas cosas cristalizadas. Uno de los errores que me parece básico es no haberse atrevido a elevar en su justa medida a Isabel Martínez. Creo que el antiperonismo te vendió un discurso y te vendió un discurso que también tiene que ver con la izquierda del peronismo en esa época y te convencieron que tenías a una mala persona. Y yo sinceramente... A mí me molesta que no se le haya reivindicado a una mujer que, bueno, ha estado presa, que de pronto la situación pudo haberla desbordado, si vos querés. Pero, sinceramente, me parece que está pendiente una relectura de todo eso. Una crítica que le he hecho a Perón es muy clara cuando elige Isabel. Yo era muy joven, me negué, era un loco. Casi las tres A me pasan a degüello. Fue un error. Un error gravísimo de Perón. Sabía que venía a morir y la deja a una mujer que no tenía ninguna capacidad. Un error histórico. Pero después, el error viene después. Cuando Perón viene ya con todo lo nuevo, con todo lo que aprendió en Europa, con todo lo que vivió en Europa, y acá no se lo entiende. No se lo entiende como, en mi criterio, debía haberse lo entendido. Por lo que significó el loperreguismo. Por lo que significó el loperreguismo. Hubo varios momentos. Ese debe haber sido el más
Tremendo. Que tampoco se lo puede señalar si uno no lo pone en contexto, pero fue de tal gravedad que ningún contexto lo justifica. Tuvo un contexto tremendo y muy criticado en algunos aspectos de la oposición al loperreísmo, para hablarlo así. Pero fue tan tremendo que ningún contexto lo justifica. Y enfrentarnos entre nosotros, por lo menos a balazos, eso nunca más tiene nada que hacer. El peronismo resolvió un gran dilema que tenía, que era la sangre o el tiempo. Y que elegimos el tiempo y elegimos bien. Y que si en el 73 hubiésemos elegido el tiempo, hubiese sido una buena elección. Ahora, claro, después están las provocaciones, porque ellos te armaron la AAA, que mató a 1.500 compañeros en un año y obligaron a volver de nuevo al enfrentamiento. Pero creo esa disyuntiva que planteaba Perón entre el tiempo y la sangre, creo que está resuelta para adentro y para siempre. Creo que es el tiempo, definitivamente el tiempo. Y haber cuestionado a Perón. En esa visión de no entenderlo, ¿viste? Desde la juventud pensar que uno tenía todo y la verdad no haberlo entendido en profundidad en su momento, ¿no? El gran triunfo de 1973, si el que se expresa en esa plaza maravillosa del 25 de mayo, bueno, me parece que no supimos defenderlo. En todos los sentidos, ¿no? Se profundizó la crisis interna del peronismo, nadie pudo tener una mirada más abarcadora, del seno del peronismo salieron cosas tan monstruosas como las 3A, por ejemplo. Bueno, creo que todo ese periodo realmente los errores son muy grandes y que eso explica de alguna manera que en menos de 3 años se haya venido abajo. En la década del 70 vimos el árbol y no el bosque. Nos pasó que nos dividimos. Los trabajadores, los movimientos obreros, los jóvenes. Nos peleamos entre nosotros y bueno, cuando se produce esa división es cuando el enemigo te devora. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. El peronismo debe ser toda esa enorme voluntad creativa, maravillosa, rebelde, que te conjuga gran parte del pueblo argentino, ¿no? La herramienta de la dignidad. El peronismo debe ser nacional, popular, para mí cristiano, y el que no es cristiano creer en su Dios o en el hombre como centro de todas las cosas. Esa herramienta del vulnerable que le permita primero soñar con que es posible vivir mejor y segundo que le dé las herramientas para transformar esos sueños en convicciones que militándolas se puedan convertir en realidad. El peronismo va a seguir exactamente como te lo definí. Es una ideología de poder. La casa común de los que queremos defender los intereses de los humildes, de los trabajadores, del empresariado nacional, de los técnicos, los intelectuales, las mujeres y los hombres que son felices ante la idea de tener una nación libre. Nada, un buen recuerdo. Recuerdo de la dignidad de los trabajadores. El peronismo debería ser un partido ya
que se ocupe verdaderamente de lo que dije recién. Lo que decía Evita, ¿no? Juan, no te olvides de los pobres. Tiene que seguir siendo el movimiento popular por excelencia de la Argentina. Nada del otro mundo, simplemente un gran partido nacional. El peronismo debe ser el movimiento nacional, es la expresión política del movimiento nacional en determinada etapa. Tiene que ser un ejemplo de un partido político ágil, dinámico. El movimiento nacional, social, popular y revolucionario que defienda los intereses del pueblo argentino. Lo que decía Evita, revolucionario no será. ¿No? El peronismo funciona si transforma todas las estructuras. Seguir siendo el movimiento de la transformación de la Argentina, de la igual, lo vuelvo al principio, de igualdad de oportunidades, de la movilidad social. Básicamente transformador. El peronismo no tiene sentido si no gobierna para transformar. Debe ser una fuerza y un movimiento transformador que siga incluyendo cada vez más argentinos. El peronismo debe ser amor al pueblo. Entonces, ese es el peronismo. Es darle dignidad a la gente. No solamente salario, darle dignidad en todos los órdenes. Debe ser sí mismo. Desplegar su propia personalidad. Porque la tiene, que es la personalidad del pueblo argentino. Debe ser fiel a esto que representa, que es la identidad del pueblo argentino. El peronismo tiene que tener siempre olor a oveja. Y tener olor a oveja es estar al lado del pueblo siempre y defender sus intereses. La bandera de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política y la plena defensa de los intereses nacionales y populares. Y la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Independencia económica, soberanía política y justicia social. La herramienta que el pueblo utilice para definitivamente alguna vez alcanzar la liberación nacional. El peronismo no puede ser otra cosa. Es la liberación nacional. Peronismo, justicia social, independencia económica, soberanía política, liberación nacional. Tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. La verdad, la marcha peronista me gusta, es un conjunto. Yo que soy bastante bardo para la música, es una de las pocas cosas que entono bien. Muchas, la verdad, todas. No tengo ninguna preferencia. ¿Qué parte? Y siempre el final es lo más. Claro, uno canta esa Argentina grande con San Martín Soñón, es la realidad, es como muy, muy fuerte, ¿no? El principio, los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Y como siempre daremos un grito de corazón, pero eso es. Todos unidos triunfaremos. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Todos unidos triunfaremos. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Y todos unidos triunfaremos. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Y todos unidos triunfaremos.
combatiendo el capital. No hay ninguna duda, no tengo ninguna duda. Combatiéndolo como sea, pero esa es la parte, combatiendo al capital. Yo sé que va a estar en discusión y está en discusión, pero combatiendo al capital a mí me gusta. A mí me gusta toda la marcha, y la canto con una emoción terrible. A veces me río cuando decimos combatiendo al capital, hay cosas que quedaron medias fuera de contexto, ¿no? Por ahí, esto de combatir al capital creo que quedó medio desactualizado, ¿no? Combatiendo al capital, eso habría que corregirlo. Claro que por ahí nos cae muy simpática, pero ya es parte de la historia esa, ¿no? Hay una que me gusta, pero la modificaría. La parte que habla de combatiendo el capital, yo diría controlando al capital. Yo estoy con combatiendo al capital, porque es el original, uno, y porque además estoy de acuerdo. Es tan claro que se refiere a ese capital sin alma, el capital puesto en nombre de la avaricia, del interés económico sin otra contemplación, que hay que combatirlo. Lo combate cualquier sociedad capitalista relativamente normal. Nada de cambiar esa parte de la marcha. Combatiendo el capital, sí, señor. Porque bueno, tenés que empezar a aclarar qué es el capital, digamos, el peronismo tiene esta cosa de que no es la revolución, digamos, no vamos por la expropiación de la tierra, no bajamos de Sierra Maestra, entonces sobreactuar eso me parece, pero si combatiendo al capital implica, ya empezamos con todas las aclaraciones, ¿de qué capital? Ahora tenemos una piola que es el capital financiero, con eso, tac. El concepto de combatiendo al capital no plantea el exterminio del capital. Ahora, el concepto enemigo del peronismo plantea el exterminio de la soberanía popular para poder desplegar sin límite su poder. Hay que combatirlo para ponerlo en función social, hay que combatirlo para ponerlo en función de la gente, hay que combatirlo, no quiere decir que exterminarlo. No es que combate el capital, no como dicen algunos, porque combaten el capital de Carlos Marx, otros porque combaten el capital que mata a todo capitalista, ni un extremo en el otro, que creo que lo que estaba reflejando nuestra impronta es combatir al capital como el único factor regulador de la economía. Combatiendo al capital se refería a ese capital expoliador, al capital que abusador, el capital que no respeta los derechos de la gente, que trata de... el capital salvaje, el capital, digamos, desmesurado. Fue una frase para una época. Creo que hoy, en ese mundo que Perón nos planteaba, no se combate el capital, se hace que el capital sea parte del desarrollo humano. Entonces me parece que hoy el capital es el sistema donde vivimos el mundo, el sistema capitalista. Entonces me parece que a eso hay que ponerle el humanismo del peronismo para entender que capital sirve para el desarrollo. Cuando el Papa escribe, presenta el Evangelium Gaudium, que es la alegría del Evangelio, es la mayor crítica al capitalismo financiero, combatiendo al capital. No que uno esté en contra del capital, porque a veces el capital es necesario para la inversión, para el crecimiento, para el desarrollo. Pero creo que tiene que ver, es como que se refiere a ese enemigo que no quiere nada para el pueblo. Y combatir al capital es una tontería. En realidad vos tenés que generar, atraer capitales, generar capitalistas. El peronismo fue también una gran reproducción de clase media. El peronismo te permite también la estratificación social. Combatir al capital hoy es ponerle límites. Es descubrir lo que el capital hace con los fondos que quiere blanquear en los bancos suizos, descubrir que el HSBC es capital, que trata de robarnos a los argentinos millones de dólares, descubrir la asociación espuria entre la sociedad rural y el capital financiero internacional, desnudar la alianza que el capitalismo tiene con quienes sabe le van a dar más derechos al capital que al trabajo. Eso es combatir el capital. Y eso me gusta mucho de la marcha peronista y le da un enorme sentido y vigencia. Así que aquellos que se dicen peronistas y están más con el capital que con el trabajo,
sepan que ya no son más peronistas. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Nosotros combatiendo al capital del 45 era el capital que acumulaba y el capital especulativo. Y yo sigo combatiendo al capital especulativo y que acumula hacia afuera. Yo quiero un capitalismo con participación mayoritaria con el Estado que acumule y distribuya. Y lo voy a seguir combatiendo a ese capital, que es el capital de la especulación y de la extranjerización del capital. Ese es el concepto. Ahora, vos no podés poner una marcha el capital especulativo extranjero, era combatiendo el capital. Lo que pasa es que los liberales no entienden ese fenómeno de lo que es el peronismo. Nosotros sí. Es obvio que me gusta la marcha cuando habla de combatir al capital, pero me gusta la estrofa esa del amor y la igualdad. Mucho tiempo me gustaba combatir al capital. Y ahora me gusta la de la igualdad, el amor y la igualdad. Por los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo está unido. Sos el primer trabajador, esa es la parte favorita. Yo, fíjese, un detalle que yo lo aprendí en la calle. Nuestra gente no habla de Perón, habla del general Perón. Y no habla de la Eva como hablaban en su época el gorilaje. Era Evita, era la compañera Evita. Y me parece que ese sentimiento se traduce en la marcha. Cuando en cada una de las estrofas, y en cada una de esas estrofas termina nombrándolo al general Perón, la verdad es que uno se pone bien, digamos. A lo largo de toda la entrevista, ¿hubo algo que no le hayamos preguntado o que quiera agregar? No. Y si no es algo que no se podía contestar. No, por suerte me tengo que ir. No, está buenísimo. No. No, 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 está muy bien. Hablamos 3 horas, ¿no? No, creo que no. No, no, ¿qué es? No, sí. Me parece que no. Nunca me han exprimido tanto. No. Y que hablar del peronismo es hablar. Se puede seguir eternamente. Uf, ¿sabe la cantidad de cosas que hay? No sé, sí, una sola cosa quiero decir. ¡Viva Perón, carajo! Yeah.